destacamento de honor. ¡A bordo! Para la vez triste privilegio de venir a saludarlo en el día de su cumpleaños. Sabemos, mi general, lo que han sido 24 años como comandante en jefe del ejército en este día. Es un día para usted que debe ser y es muy hermoso y muy alegre. Pero nosotros, sus soldados, sabemos que este es su último cumpleaños de uniforme. Le deseo, mi general, muchas felicidades y que Dios siempre lo acompañe y lo proteja como usted se merece. Tendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. Eso es todo. Thank you.
ejerciendo las atribuciones que me confiere la Carta Fundamental, he decretado, a partir de esta fecha, el estado de sitio en todo el territorio nacional para poner fin a la criminal escalada terrorista y subversiva y para impedir alteraciones del orden público como las que ha venido efectuando, afectando a la tranquilidad ciudadana.
¡Quiten! ¡Heil! ¡Walter Rau! ¡Heil! ¡Heil!
ejército de Chile, frente a la mirada del país entero, rinde homenaje a su comandante en jefe, capitán general don Augusto Pinochet Ugarte, al cumplirse un nuevo aniversario de su asunción al mando superior de la institución. Este ejército, que no requiere de pergaminos, puesto que su hoja de servicios es la historia de Chile. Mañana 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. Ha pasado un año y están todos los militares libres por las calles. Ha pasado un año y ya Rodrigo está muerto. No se sabe nada, pero es muy curioso que la parca que tenía el joven que murió no estaba quemada por fuera, la quemadura es por dentro. No quiero pensar mal, sería malo que yo pensara un muerto mal. Pero me da la impresión de que a lo mejor llevaba algo oculto y se reventó y se le provocó la quemazón por dentro. Thank you.
Esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer. ¿Alguna otra medida que se vaya a adoptar en especial, señor presidente? Miren, las medidas cuando uno las anuncia no tienen efecto. Se están haciendo, se van tomando, desde este momento se están tomando medidas, pero no las voy a anunciar porque no tienen efecto. Gracias.
representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. En jefe, no me lo tome, le he dicho. ¿Y hay libertad, señor? ¿Hay libertad para todos? No, ahora no. Cuidado. Estos son los desaparecidos con pendientes. Y ustedes se llevan a los familiares de la gente que ustedes mataron. General Director de Carabineros, el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y el señor Comandante en Jefe de la Armada, efectuado un análisis de la actual situación política del país, señalaron la conveniencia personal e institucional y su expresa conformidad para designar al señor Comandante en Jefe del Ejército, Capitán General Don Augusto Pinochet Ugarte, como la persona que, previa ratificación ciudadana, ocupe el cargo del Presidente de la República en el periodo presidencial que se inicia el próximo 11 de marzo de 1989. ¡Viva Caer! ¡Viva Caer!
Que le confiere la disposición octava transitoria de la Constitución Política. Velar por el prestigio de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública e impedir los intentos de represalias a sus miembros por razones de orden político. Impulsar y desarrollar las acciones que se estimen necesarias para evitar la propagación y la de lucha de clases en cualquiera de sus formas. Mantener la plena vigencia de la Ley General de Amnistía. ¿Podría usted seguir insistiendo en que en Chile no hubo detenidos desaparecidos después de encontrar estos cadáveres? Yo no, señorita, le vuelvo a decir. Hubo una guerra irregular que fue muy bien planeada por la KGB. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba dos cadáveres enterrados? Pero es que economía más grande. ¿Se justifica sobre el estado de guerra general?
retiro absoluto del ejército a contar del 10 de marzo de 1998 al capitán general don Augusto Pinochet Ugarte. Anótese, tome esa razón, regístrese, comuníquese y publíquese en el boletín oficial reservado del ejército. Teniente General Ricardo Isturieta Cafarena asume el mando en jefe del Ejército de Chile. Siempre vencedor, jamás vencido. ¿Serio lo que están hablando? ¡Presente! He decretado. ¡Camarada Paula de Luna! A partir de esta fecha, el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¡Como compañero! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder popular! A la criminal escalada terrorista y subversiva. ¡Por la vida y por la paz! ¡Lo que nombro libertad! ¿Qué es esto?